mamá igual somos hartos y vamos a poder hacer este día. Rey no va a tomar teña este día. Rey no va a tomar, que guata tu cuicha se guicha. Esa cierta parte he estudiado y lo dejé ya porque, como les digo, no había recursos para poder seguir estudiando. Alcanzar un título universitario, terminar el colegio, concluir la escuela o simplemente aprender a leer y escribir son objetivos que no todos pueden alcanzar. Miles de personas en nuestro país no han concluido sus estudios y miles más aún no han aprendido a leer y escribir. Por lo que existe una alternativa, el programa de posalfabetización Yo Sí Puedo Seguir. El programa proporciona educación primaria a varones y mujeres mayores de 15 años que abandonaron o no pudieron concluir sus estudios. Y bueno, la finalidad del programa es otorgar educación primaria de primero a sexto a todas las personas que han sido alfabetizadas o a las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de concluir al nivel primario. Los participantes suelen ser personas adultas de bajos recursos, padres de familia, madres solteras y hasta ancianos y ancianas. Personas diversas pero con algo en común, el deseo de seguir avanzando. No, muy buena es nuestra profe. Sí, vengo con mi hijita, mi esposo igual estaba viniendo. Solo por el trabajo ahora no está viniendo. Escribí a Checheco y para Checheco hay divisiones con estaps a Checheco pone y a Checheco pone mano a Terganiche no gatos y a Checheco pone multiplicación estaps. Desde el año pasado que la profesora nos hizo el favor de darnos clases y nosotros hemos aceptado porque queremos aprender más para poder ayudar a nuestros hijos, para poder aprender un poco más, porque nunca es tarde aprender, ¿no? El programa de posalfabetización, en 7 años de vigencia, graduó a casi 10.000 personas mayores de 15 años de tercero de primaria y a casi 6.000 personas de sexto de primaria, por lo que cerca de 16.000 personas forman parte de esta acción emprendida en 2009. En estos años no solo se ha hecho el trabajo de posalfabetización que se encarga de las personas mayores de 15 años, sino que se ha continuado con la alfabetización de quienes aún no saben leer ni escribir. El objetivo es continuar trabajando para identificar a las personas que no saben leer ni escribir y brindarles la educación que necesitan, aquella que por algún motivo les fue negada y que los ha marcado hasta ahora, pero no de por vida. Porque aunque las oportunidades son únicas, nunca es tarde para aprender. Las participantes vienen con entusiasmo, a pesar de que son madres de familia y tienen ocupaciones en sus hogares, bueno, han podido darse un tiempito y sacar ese tiempo para poder participar de este programa de posalfabetización y culminar así lo que es la primaria, ¿no ve? Una vez graduados de sexto de primaria, los estudiantes reciben una libreta con la que pueden inscribirse a los centros de educación de adultos para concluir sus estudios en nivel secundario, y si lo desean pueden ingresar a casas superiores de estudio, de esta manera alcanzar metas que parecían inalcanzables. Justo cuando estas personas creyeron haber llegado al final del camino, les sorprendió saber que es solo el inicio. Que aún les queda mucho por dar, grandes metas por alcanzar y sueños por cumplir. El camino no ha sido fácil, pero el optimismo es permanente, porque se dieron cuenta de que aún hay esperanza para los niños que llevan dentro. Yo también quiero seguir. Pero con voluntad.